¿Qué significa cuando un pájaro hace un nido en tu casa? La paloma es un ave que está preparada para armar su nido y permanecer en un árbol, casa o techo siempre que haya alimento, a pesar de los intentos de los humanos u otros animales de ahuyentarla. Existen varios simbolismos o significados espirituales que se relacionan con el anidamiento en una casa de una paloma, como la relación que tienes con tu hogar, la relación maternal y las conexiones amorosas que existen dentro de tu familia y vida en general. A continuación trataremos cada uno de estos puntos. 1. Revisa la relación que existe entre tú y tu casa. La paloma es un ave que en diferentes culturas ha sido relacionada espiritualmente con una fuerte conexión con la casa y el hogar. Por eso, una superstición muy popular si aparece una paloma en tu casa y anida, es que debes echar un vistazo a la relación que tienes con tu hogar. ¿Qué representa para ti? ¿Cómo te gustaría que esté tu hogar? ¿Las cosas van bien dentro de tu hogar? Si estas cuestiones no están alineadas positivamente, sabes que tienes trabajo por hacer. La paloma es un animal que se siente segura en una bandada. Por esa razón es poco común que una paloma anide sola en un techo o en una casa. Esto puede significar que no debes descartar la fortaleza y el apoyo que se encuentra en una familia, grupo o comunidad. Además, recuerda la importancia de la comunicación dentro de esa comunidad. No asumas que las personas saben cosas solo porque tú sí. Asegúrate de que todos estén al tanto de la información importante y no te guardes todo para ti. Antes de continuar, no olvides darle like al video si te está gustando y suscribirte al canal para no perderte ninguna novedad. 2. Problema maternal dentro de la familia. Muchas personas se preguntan qué significa que una paloma entre a tu casa o haga nido. Otro hecho particular de estos animales que seguramente no sabes es que son capaces de producir su propia leche desde el buche a pesar de no ser un mamífero. El hecho de que un ave sea capaz de producir su propia leche para alimentar a sus crías es algo realmente extraño, y es algo que la mayoría desconoce. Gracias a esta particularidad, podemos darnos cuenta de que existe un gran simbolismo relacionado con la lactancia materna. De hecho, las palomas generalmente en muchas culturas antiguas se consideraban como un símbolo de la maternidad. Las palomas comúnmente no comen cuando sus crías están a punto de nacer, para ellas poder producir una leche más pura desde el buche. Esto es una prueba más de las cualidades maternales de las palomas y del sacrificio de las madres por sus crías. Por eso, un simbolismo muy popular si esta ave anidó en tu casa es revisar muy bien la relación y conexión maternal que existe en el hogar o en la familia en general. 3. Revisa tus relaciones amorosas. ¿Qué significa cuando un pájaro hace un nido en tu casa? Lo último que deberías revisar son tus relaciones amorosas. Afrodita es la madre griega del amor y en muchas ocasiones fue retratada en diversas esculturas acompañada de una paloma. Eso es lo que le da a esta ave el significado del amor supremo, del amor como el elemento central de nuestras vidas. Como símbolo de amor, la paloma se relaciona con la ascensión y el amor incondicional. Es por esto que cuando una paloma llega a tu casa y hace un nido, se puede relacionar también con el amor. Así que es importante revisar este aspecto, tanto en la familia como en la vida personal. Esperamos que te haya gustado este video. No olvides darle like y suscribirte para no perderte de nada. Hasta la próxima.